ministerio? Pues sí, cambio de opiniones, ¿va? Muy buenos días, ¿va? En primer lugar. Cambio de opiniones, ¿va? Porque a algunos pues se les da el respectivo, más que todo, tiempo, ¿va? Para que ellos puedan opinar, ¿va? División no, tal vez no, no, que es un grupo en que ellos pues dieron su opinión, ¿va? Con respecto a lo que estamos entablando nosotros, porque como ustedes saben está saliendo otro grupo, no sé si son maestros, ¿va? Afuera están aquí en el parque y algunos dicen que son maestros que están apoyando la renuncia del señor presidente, pero nosotros ahorita la realidad que vamos a tratar el día miércoles, vamos a hacer una manifestación a nivel nacional en donde vamos a solicitar pues que se anule lo que es la ley de servicio civil, más que todos los cambios, ¿va? Los cambios que quieren darle a esa ley. Nosotros sí trataremos el próximo año, ¿va? Para poderse hacer, porque ahorita daña, pues ustedes saben, el haber renunciado la ministra de Educación contrae muchos problemas al trabajador, pues, porque ahorita realmente lo que se requiere, pues, al hablar que no hayan lo que es la renuncia del señor presidente y elecciones, yo creo que aquí afectaría al trabajador del gobierno, ¿va? Porque nosotros dependemos del gobierno y al haber un movimiento así, prácticamente se está rompiendo el orden constitucional y habría problema para el trabajador del gobierno. ¿Se van a suspender las clases esta semana? La verdad que con respecto a nosotros, no. Aquí se va a trabajar normalmente. Solamente el día miércoles nosotros iríamos a Guatemala y tendríamos esa manifestación. Y depende, pues, allá en Guatemala a que lleguemos. ¿Hay posibilidad de hacer movilizaciones? Posiblemente. Depende después del día miércoles. Posiblemente se haría, ¿va? Depende cómo está la situación en Guatemala.